Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy quiero enseñarte cómo hago mis rosas para decorar un hermoso pastel de bodas como este. No te pierdas ningún detalle de este video porque te voy a enseñar todos los trucos y tips a tener en cuenta para que te queden perfectas. Para comenzar vamos a realizar el capullo, que lo vamos a hacer en un alambre para flores que debe ser grueso. Si no tienes alambre para flores puedes utilizar palitos de brocheta que te sirven perfectamente. Fíjense que yo estoy doblando la punta para que tenga mayor agarre el capullo y no se vaya a soltar. Esta rosa la voy a hacer enteramente en fondant. No voy a utilizar ni pasta de goma ni pasta para flores, que son ideales para hacer este tipo de flores, sino fondant, a la cual le voy a poner una cantidad generosa de CMC para que esté bien firme. Ya que estoy trabajando a una temperatura de 40 grados centígrados y como saben, el fondant se ablanda con el calor. Así que tiene que quedar bien firme para que no se deshaga la rosa. Debes humedecer el alambre para flores antes de ponerle el capullo, ya que está recubierto de hilo y entonces esa humedad va a ayudar a que se adhiera mejor el alambre. Si usas palito para brocheta, lo debes dejar remojando por aproximadamente 2 minutos, luego lo secas un poco y ya le puedes introducir el capullo. Hecho esto, debes dejarlo secar hasta que el capullo esté bien duro como una roca. Fíjense este, que lo golpeo contra la mesa y no pasa nada, está bien firme, no se sale del palito y esto es súper fundamental. Lo debes dejar secar de un día para el otro o puedes hacer como hice yo, que lo metí al horno a temperatura mínima con la puerta entreabierta, luego lo saqué y repetí este proceso dos veces hasta que conseguí ya el fondant bien duro, que no se mueve para nada del palito. Cuando el capullo ya esté firme, ya puedes comenzar a hacer los pétalos. En este caso estoy tomando fondant, al cual le estoy colocando también una cantidad generosa de CMC para endurecerlo. Y luego con un cortador circular, en este caso tengo uno de 4 centímetros de diámetro, vamos a empezar a hacer los cortes de los pétalos. Si no tienes cortador de este, puedes utilizar cualquier otro o una boquilla, que en este caso, por lo menos este es de 3 centímetros de diámetro y te quedaría un poco más pequeño. Ahora con la ayuda de un bolillo, o en este caso yo estoy utilizando esta parte del rodillo, vamos a empezar a afinar todo el borde del pétalo y en el centro también le hacemos este movimiento para que quede así como si fuese una gota. Y darle también esa forma curva al pétalo en el centro. Para pegar los pétalos voy a utilizar rocío vegetal o también puedes utilizar manteca vegetal. ¿Y por qué utilizo esto y no agua? Porque el rocío o la manteca vegetal me permite mover los pétalos muchas veces sin que se me rompa y se adhiere bien al el fondant, se adhiere bien con estos dos materiales. Entonces de esta manera puedo ubicar cada pétalo en su sitio sin correr el riesgo de que se me rompan. Entonces una vez que tengas ya los dos pétalos de la primera capa listos, tiene que estar un capullo bien cerrado, vamos a ir con la segunda capa, a la cual le vamos a hacer lo mismo de afinar todo el borde y de cada pétalo y también hacerle esta parte curva en el medio. Fíjense que aquí tengo el bolillo del que les hablaba y también me da el mismo efecto que si lo hiciera con el mismo rodillo. También es importante que hagan esto sobre una almohadilla para flores o una esponja de alta densidad, porque si lo hacen sobre el mesón, sobre la mesa, no les va a quedar para nada igual. Ahora con la ayuda de un palillo vamos a darle este doblez en forma de V a nuestro pétalo. Fíjense que la parte superior de un pétalo tiene esta forma en V. Fíjense cómo queda por la parte de atrás y necesitamos que quede medio curvo también nuestro pétalo, por eso lo voy a dejar secar en este molde que es de K-Pops, pero puedes utilizar alguna huevera de esas que vienen en los refrigeradores o también puedes utilizar una cuchara para dejar allí reposar el pétalo mientras hace los demás pétalos y se va endureciendo un poco. Bien, recuerden que la primera capa de la rosa es de 2 pétalos, de esta rosa que yo estoy haciendo, es de 2 pétalos. La segunda es de 3 pétalos, la tercera es de 5 pétalos y la última capa la vamos a hacer de 6 pétalos. Entonces voy a darle forma a todos los pétalos ahora, de todas las capas, y los voy a dejar reposar. Esto para que tomen un poco de consistencia y mantengan la forma mientras yo vaya armando las capas de la rosa. Es decir, que no estén muy blandos como para deformarse mientras armo la rosa, ni muy duros como para romperse o agrietarse.
Si es necesario, coloca un poquito de agua a las partes que hagan falta del pétalo para que así quede bien pegado todo. Ahora utiliza rocío o manteca vegetal para pegar la segunda capa, que recuerden que es de 3 pétalos. Y ahora vamos a colocar rocío vegetal también a los pétalos, aunque les confieso que la manteca vegetal pega mejor que el rocío. Se lo dejo por ahí. Y ahora fíjense este dato importante: el pétalo debe estar a la misma altura que el capullo, no puede estar más arriba y mucho menos puede estar más abajo. Así que tengan esto en cuenta, debe estar a la misma altura que el capullo. De esta manera van a conseguir que su rosa se vea mucho más natural. Y van a ir acomodando entonces la capa de 3 pétalos de manera que quede todo uniforme. Por eso es importante que utilicen la manteca o el rocío vegetal para que así puedan acomodar bien los pétalos sin esa presión de que, ay, si lo pongo aquí y ya tiene el pegamento, entonces se va a romper. No, aquí no se rompe nada porque la manteca o el rocío vegetal te va a permitir moverlo y a la vez te va a ayudar a fijar lo que quede en el sitio que tú lo pongas. Y entonces fíjate bien que quede a la misma altura del capullo. Ahora vamos con la tercera capa y nuevamente vamos a repetir el proceso de colocar rocío vegetal o manteca vegetal tanto al capullo como a los 5 pétalos. Y justo donde se unen los 2 pétalos, allí voy a empezar a colocar la tercera capa de pétalos y también tiene que estar a la misma altura del capullo, ni más arriba ni más abajo. Ya con los pétalos ubicados en su lugar, procedemos a pegarlos con agua o con pegamento a base de CMC. Tómate tu tiempo para que cada pétalo quede en su lugar. Y el tener una base firme, es decir, un capullo que no se salga del palito, es fundamental para que estas capas puedas trabajarlas y hacerlas bien sin que se te mueva todo el trabajo. Ahora vamos con la cuarta capa de pétalos. También vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, así que esta vez se lo voy a mostrar un poquito más rápido. Y vamos a colocar los pétalos de igual manera, a la misma altura del capullo. Vamos ubicando todos los pétalos en su lugar y luego los vamos a terminar de adherir con agua. También quería comentarles lo delgado que tiene que ser los pétalos. Mientras más delgado, mejor, porque en realidad los pétalos de una rosa son bastante finitos. No hagan pétalos gruesos de 3 milímetros, de 2 milímetros. Tiene que ser una cosa bien delgadita para que así quede más natural la rosa. Aunque le puse bastante CMC a la masa para hacer los pétalos, como está haciendo muchísimo calor, los pétalos se me van hacia atrás, ya que no ha secado bien la rosa. Y entonces, para dejarla secar, le voy a dar un tip súper importante. Y es que vamos a utilizar un capacillo, también conocido como pirotín aquí en Argentina, para que se termine de secar nuestra rosa sin que se le caigan los pétalos hacia atrás. Y solo vamos a asegurarla con un poquito de pasta para que no se baje el capacillo. Y ahora, para darle un toque más delicado a la rosa, si no la quieren dejar así toda blanca, pueden utilizar matizadores. En este caso yo estoy utilizando colorante en polvo amarillo, el cual mezclé con fécula de maíz para aclararlo un poco. Y así, con una brochita súper suave, vamos a empezar a pintar el centro de la rosa para darle un color un poquito más amarillento. Pero es importante que mezclen el colorante en polvo amarillo con la maicena. No sé si se logra apreciar, pero ya no está toda la rosa blanca, sino que ahora tiene el centro un poquito más amarillito. Y de esta manera queda el acabado de nuestra rosa. Ya la podemos retirar del capacillo y, si desean, pueden ponerle algo en la parte de atrás. Yo no le puse nada, pero le pueden, con un cortador de estrella, pueden hacerle la partecita verde de la rosa. Y así es como quedan mis rosas, estas hechas a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Así que si tú quieres hacer cualquier figura a una temperatura muy alta, entonces te recomiendo que uses bastante CMC. Estas son hechas enteramente de fondant. Y no te pierdas el próximo video, donde te enseño cómo decoré esta torta también a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Gracias por mirar el video hasta aquí y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!